Pues para efectos de YouTube, pues. Buenas tardes, nuevamente. Ya lo tengo visto, ¿verdad? Ok, gente. El experimento de la tarde de hoy fue resistencia y circuitos en paralelo. Oye, como que la primera vez que vamos a escuchar eso, ¿verdad? Circuitos en paralelo. Circuitos en paralelo. Bien, entonces vamos a definir eso ya mismo, paralelo. ¿Cuándo es que dos resistencias están en paralelo? Pero fíjate, aquí hay gente que tiene conmigo examen el jueves de esta semana, ¿verdad? El jueves a las 2:30. Resistencia en serie, ¿qué tiene que pasar para que la resistencia esté en serie? Que sea la misma corriente. Que tenga la misma corriente, muy bien. Que tenga la misma corriente. ¿Ves? Pues mira, mire, señor camarógrafo. El primer circuito que vamos a montar en el día de hoy, mira a ver si se ve. Es este de aquí, ¿ves? Tiene una batería de cuánto, mira a ver si tú lo ves ahí. 20 voltios. 20 voltios, ¿verdad? Muy bien. Y entonces tiene dos resistencias. ¿Una es de cuánto? A ver si se ve. 4.7. ¿Ah? 4.7 y la otra. 3.3. La de 3.3. Vamos, lo voy a copiar en la pizarra. ¿Está bien? Ese circuito lo voy a copiar en la pizarra. ¿Una es de cuánto? De 4.7 kilo ohmios. Y la otra es de cuánto. Y la otra es de cuánto. De 3.3. De 3.3 kiloohmios. Entonces, estamos diciendo que aquí le vamos a conectar una batería ya mismito. Vamos a escribirse. ¿La batería era de cuánto, señor camarógrafo? 20 voltios. 20 voltios. 20 voltios. Pues esa resistencia no está en serie. ¿Está bien? ¿Por qué no está en serie? Bueno, no está en serie porque por aquí hay una corriente convencional, ¿eh? Esa corriente hay gente que le llama I total, por ponerle un nombre, I total, hay gente que le llama IS, y le llaman IS, ese viene de source, de la fuente, la corriente de la fuente. La corriente de la batería también, si habláramos en español le poníamos IDE. Y de la batería. Vamos a llamarle, como aquí hablamos mucho en inglés, el que le gusta hablar inglés no ha llegado. Por ahí, no es otro que le gusta hablar inglés. IDE Source. Por aquí está I1. Y por aquí va a estar IDO. Ido. ¿Está claro eso? Sí. ¿Por qué? Pues cuando la corriente llega aquí, se distribuye, ¿ves? El flujo de carga, ¿ves? A pesar de que las corrientes son electrones viajando en la dirección opuesta, ¿ves? Pero la gente creía antes que lo que viajaban eran cargas positivas, ¿ves? Por eso es que asumimos esa dirección de la corriente convencional, ¿ves? Corriente convencional, por tanto, la corriente convencional, ese flujo de carga va en esta dirección, ¿verdad? Cuando llega aquí este puntito, pues la corriente que hace, se divide. Entonces, por aquí pasa I1, ¿ves? Pasa por la resistencia, sigue siendo I1 por aquí, ¿ves? I1. Entonces, por aquí sigue siendo, mira quién. I2. I2, pero entonces I1 y I2 vuelven y se encuentran aquí, y para acá lo que va es ¿quién? IS. Todo puede ser que hasta lo repitamos en clase cuando lleguemos. Todavía en clase no estamos aquí en eso, ¿ves? Ahora mismo estamos, ¿verdad?, en laboratorio para montar esto en la tarde de hoy. Pues mira, resistencias en paralelo tienen en común dos nodos distintos. Este es un nodo y este es otro nodo. Nodo 1
y no dodo. ¿Eh? Resistencia en paralelo tienen en común los dos mismos nodos. Los dos mismos nodos. ¿Verdad? Si yo le escribo N1, nodo 1, y esto yo le escribo aquí, nodo quién? Nodo 2. Entonces yo vengo y le pregunto a este joven, ¿ves? Este joven, a la fémina del grupo, ¿ves? ¿Entre qué nodo y qué nodo está la de 4.7? Dilo, contesta. ¿Entre qué dos nodos está? Y la de 3.3. Y la del 3.3, ¿entre qué dos nodos están? Sí, mira, este cable llega hasta N1. Y este cable le pertenece a N2. Ajá, y como dijo el compañero, esta también está entre nodo 1 y nodo ¿quién? Nodo 2. Comparten los dos mismos nodos, por tanto, ¿están en qué? En paralelo. Están en paralelo, en serie no pueden estar. ¿Por qué no están en serie? Porque no comparten la misma. Porque no tienen, aquí está I1 y aquí está I2. No tienen la misma corriente. Pues entonces, mire lo que vamos a hacer. Esta es la de 3.3. Esta de aquí es la de 3.3. Yo lo voy a conectar a través de dos nodos distintos. Vamos a hacerlo por acá. De dos nodos distintos. La de 3.3 la conecté a través de dos nodos distintos. ¿Está claro? Mira por allá, no te distraigas. Sí, tú mismo. Sí, de entre dos nodos. Entonces, la de 4.7, mírala aquí. Pues yo la voy a conectar a través de esos dos mismos nodos. De esos dos mismos nodos. Mira, señor camarógrafo. Ve, está conectada a través de los dos mismos nodos. ¿Está bien? Hay gente que dice, no, pero yo quiero como que se parezca más a ese dibujo. Pues entonces tú vienes y la conectas por acá así. ¿Ves? La conectas por acá así. Pero entonces este nodo y este ya no es el mismo. Pues le tiras un cable. Le tiras un jumpercito aquí, un cable. ¿Ves? Y entonces por acá viene también, le tiras ese jumper. Pero entonces estoy gastando jumper. Lo primero que hice también estaba válido porque esto es cable. Lo usas como para conectarlo acá. ¿Eh? Pero hay gente que dice, no, a mí me gusta más así. Ajá. Me gusta más así. También, santo y bueno, si te gusta más así. Yo, pero si me preguntas a mí, yo prefiero el anterior. Yo prefiero que te eviten los jumpers, entonces este lo conectes aquí y este cable acá. Y usas los dos mismos que. Los dos mismos nodos, porque ahora mismo el hecho de haber tirado este jumper está convirtiendo que esa columna y esta sean el mismo que. Sean el mismo nodo. Ya lo convertiste, ¿ves? Porque tiraste, lo jumpeaste. ¿Está bien? Ajá, ya mismito. Déjame acabar. Porque fíjate, ahora falta la qué. La fuente. La batería, pues mira, sencillito. Chequeme, señor camarógrafo. Póncheme acá. Porque entonces, mira, negro y rojo, ¿ves? Negro y rojo. Hay que esto ajustarla a 20 voltios, ¿ves? Hay que ajustar esto a 20 voltios. Entonces, ¿cómo dicen? Vamos a ver, ponchame un momentito la pizarra ahí, ¿ves? El positivo, ¿dónde va? ¿Dónde va el positivo? Arriba. ¿Ves? Y puede ser este cantito de metal aquí, ¿ves? Este cantito de metal, en el plástico no lo pueden poner. A este metal también lo pueden poner. ¿Ves? Porque están tocando el mismo que.
el mismo nodo, entonces el negativo en la parte de abajo. Y ya ese circuito de la pizarra ya estaría montado. Te lo enseño ya mismito. ¿Sí? Te lo enseño más ya mismito. Pero entonces, antes de parar la cámara, hay que enseñar a medir corriente. ¿Y qué hay que hacer para medir corriente? Levantar la patita. ¿Qué levanta? Este camarero se echa para atrás para que vea que yo estoy levantando la patita. Levanté la patita. Muy bien. Muy bien. Ok. Pero gente. Podrían decir, las instrucciones podrían decir que yo quiero medir esta, la IS, la I total, porque ahí hay tres corrientes distintas. Yo puedo medir la IS. Ah, pues si yo quiero medir la IS, mira esto. Yo creo que vas a tener que ahorita dar un close up. Porque mira, esto es una de las patitas, ¿ves? Precisamente por este cable. Ponchame acá, mira. Si yo levanto esto, ¿qué patita levanté? ¿La de qué? ¿La de qué corriente? La de la IS. Ah, pues entonces yo coge el amperímetro, mira. Yo coge el amperímetro. Una punta del amperímetro en la pata levantada. ¿Y la otra? ¿La pata de dónde salió? Ah, pues salió de acá. ¿Ves? Hacerlo aquí, mira. Hacerlo acá, porque la pizarra es una cosa y acá es otra, ¿ves? ¿Ves? Ah, mira, hay que poner esto en amperímetro, mira. Hay que poner esto en amperímetro. Mira. Pongo esto en amperímetro, puede ser que proteste, puede ser que no, ¿ves? Puede ser que no. Este hay que ponerlo acá. Falta algo. El botón amarillo ¿para qué? Para DC. Muy bien. Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Una punta dónde? En la patita levanta. ¿Y la otra? ¿De dónde saqué la patita? ¿De dónde la saqué? ¿De acá? Ah, de arriba. Ah, sí. Ya ustedes saben que negro no va con negro, ¿verdad? Eso es segregación. Sí, eso es ser racista. Eso es ser racista. Ok, está claro. Y podríamos medir la I total. O la IS. ¿Está claro? Ok. Pero gente, usted, ponchame, usted levanta la patita. Pero la patita, usted la tiene que devolver a su lugar antes de levantar la otra. Ah, pues esta patita que yo levanté, la saco del DMM, la saco. Y yo la devuelvo a su lugar. La devuelvo. Tengo que devolver la pata antes de levantar la otra. Ah, pues ahora mira esto. Yo voy ahora a levantar otra patita, mira. Levante. ¿Qué me estoy dispuesto a medir? I2. Gracias. Porque levanté una patita de la resistencia. Ah, pues ¿cómo es la cosa? ¿Una punta dónde? En la patita levanta. ¿Y la otra? Ok, pero mira algo que hicieron, me intentaron hacer el bien. Ok, una en la pata levantada y la otra, y entonces mira lo que me intentaron hacer el bien. Bueno, como yo la saqué de ese hueco, pues voy a intentar puyar la punta hasta no, pues no haga eso. Usted lo que tiene que hacer, usted podría intentar tocarle este metal. Tocar el metal. Gente, realmente, este jumper, lo que hace ahí es molestarme. ¿Por qué? Pues yo puedo tocar cualquier parte de este metal, porque es el mismo nodo. Pero como todo, este es plástico, esto tiene una cubierta. Ah, pues no puedo, pues toco este metal. ¿Estoy tocando el mismo qué? El mismo nodo. Como estoy tocando el mismo nodo y como yo no puedo meterme dentro de esta punta, dentro del hueco. ¿Está claro eso? ¿Ves? Ah, pues toco esta parte del metal.
¿Y así mido quién? ¿Y quién? I2. I2. Ok. Saqué esto. Tengo que esa patita levantar. ¿Volverla a qué? A ponerla en su lugar. Ah, pues ahora yo tengo que levantar para medir cuál es la que me falta. I1. Ah, pues. Gente. Yo tengo que, esto es una parte bien difícil, así que atención. Yo tengo que levantar esta patita. ¿Ves? Yo tengo que levantar esa patita. ¿Ves? Pero, gente, para que esta pata esté levantada, ¿ves? Yo necesito poner esta pata en algún lugar. Porque si no, yo tendría dos patitas levantadas. Yo podría ponerla aquí, pero está difícil. Pues mira, la pongo acá. La estoy poniendo en el mismo qué. En el mismo nodo. Por eso a mí esto de los jumpers realmente como que no me gusta. Está bien. Yo vengo, la pongo en otro, en el otro lado, porque es el mismo nodo. Ah, pues, ya está esto, que es la fuente, la tengo en un nodo conectado. Porque no puedo tener dos patitas levantadas. Mira, aquí ya tengo una, mira. Ah, pues, una de estas puntas, ¿dónde va? En la pata levantada. ¿Y la otra? ¿A dónde sale? Gente, esto pudo haber salido de aquí. Porque es el mismo nodo. Ah, pues, si yo levanto para y esta es la pata levanta, la otra, ¿dónde va? ¿De dónde salió? De acá. Ah, pues, toca este metal. Y de este metal fue que te salió. Fue que salió la pata. Así estaría midiendo quién y quién. I1. ¿Ah? I1. Entonces, para la grabación.